Daniel Bernat, ganador con una espectacular vuelta de menos 9 en este regreso del circuito de Madrid de profesionales en el Centro Nacional. Cuéntanos cómo ha sido esa vuelta de 9 verdes y 9 pares, así como muy, muy equitativa. Bueno, ha sido divertida porque al final siempre que haces bajo par pues sienta bien, y más hacer menos 9 en este campo, que está pues bastante bien. Hoy incluso no hemos colocado ni bola en las calles, que está bastante bien. Y bueno, venía con muchas ganas, pero no sabía si venía jugando bien, mal. Al final, pues 4 meses parado, pues no sabes en qué va a salir aquí cuando pinches en el tier 1. ¿Ese confinamiento, esos 4 meses parados, te han servido para trabajar mucho, o ha sido de los que ha preferido desconectar un poco y ahora, pues mira, y que saliera lo que tuviera que salir, o has trabajado en serio? Pues si te soy sincero, he trabajado mucho porque quería como un año, no sabático, pero de trabajar mucho el tema físico, porque he visto que me sacaban todos 20, 30 metros con el drive y bueno, había que mejorar eso. Y la verdad que dentro de lo malo me ha venido muy bien, mucho tema físico para ganar un poco de distancia, y luego a la bola, pues bueno, con una red y algo sí que he podido entrenar. ¿Y cómo ha cambiado el tema físico? ¿Lo has comprobado ya en el campo? ¿Que ya no te sacan 20 o 30 metros, sino que ya estás más cerca? Sí, con el drive sigo pegando bastante largo para lo pequeño que soy. Y luego con los hierros sí que gana un palo, palo y medio. Así que bueno, estoy muy contento con el trabajo que he hecho. Y hoy en el campo la verdad que las distancias han ido cuadrando todo el rato, iba pegando buenos golpes y luego, claro, he pateado bien, que al final para hacer menos 9 tienes que patear bien. ¿Y ahora qué planes tienes? ¿Qué vas a jugar? ¿O vas a seguir en este año de trabajo sabático? Pues vamos a intentar seguir trabajando por esta línea, y si vamos a jugar a Italia con el ALS o lo que sea, pues jugaremos, pero sin ningún objetivo de quedarte arriba. Es en plan un año de trabajo y a ver si el año que viene podemos estar un poco mejor físicamente. Muy bien, pues enhorabuena y que defiendas título la semana que viene. Muchas gracias.